And first of all, I'd like to welcome all of the ambassadors and our diplomatic colleagues from member states, as well as the observers and the representatives of international organizations, the members of civil society. And I'm also pleased to confirm that all credentials are in order and suggest that the Council take note of this. Primero que nada, quisiera expresar en nombre de mi país nuestro más profundo agradecimiento a todos los Estados miembros de la organización por habernos permitido durante cuatro años formar parte del principal órgano de gobierno de la OIM. Este ciclo de cuatro años que se acaba hoy nos llena de orgullo, pues lo hemos asumido con la convicción de que la migración es un factor imprescindible del desarrollo sostenible y con el compromiso de Chile por un mundo en paz y respetuoso de los derechos humanos de todos. A través de nuestra participación en la mesa del Consejo, creemos que hemos contribuido humildemente y desde nuestra región al crecimiento y fortalecimiento de esta, nuestra organización, en un momento clave de la historia de las migraciones internacionales. En lo personal, ha sido un gran honor para mí el haber podido desempeñar el mandato de presidente de este Consejo, completando el periodo que iniciara en noviembre de 2017 mi predecesora, embajadora Marta Mauraz, a quien estoy seguro muchos de ustedes recuerdan con aprecio. Nuestro mandato se desarrolló durante un año sembrado de acontecimientos importantes en el ámbito de las migraciones, entre los que cabe destacar el proceso aún inconcluso de adopción del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, especialmente la reunión de recopilación de Puerto Vallarta y las posteriores rondas de negociaciones en Nueva York hasta llegar al borrador definitivo que esperamos sea adoptado por la inmensa mayoría de los países miembros de Naciones Unidas en las próximas semanas. Si bien estas etapas del proceso tuvieron lugar fuera de Ginebra, tanto el Consejo de la OIM como la Administración no escatimaron esfuerzos para mantener el vínculo entre el Pacto y Ginebra, conscientes de la importancia central que esta capital multilateral tiene en este tema. Numerosas fueron las ocasiones en que pudimos intercambiar opiniones con los cofacilitadores del proceso, así como también con la representante especial del secretario general, señora Louise Arbour, y sus colaboradores, expresando nuestros puntos de vista desde la perspectiva de quienes trabajamos diariamente con la Organización de Naciones Unidas dedicada exclusivamente a la migración, abordándola desde sus múltiples perspectivas y complejidades. No tengo duda de que estos intercambios contribuyeron de manera constructiva al proceso y que son también en parte responsables del rol central que el pacto ha atribuido a la OIM. Sabiendo que 2018 sería un año marcado por el pacto, nuestra prioridad fue que en todo momento existiera una adecuada comunicación entre Ginebra, Nueva York y capitales. Así, junto con los intercambios organizados con quienes tan brillantemente condujeron el proceso, la Mesa del Consejo procuró utilizar los grupos de trabajo como espacios de información para las delegaciones sobre los desarrollos en Nueva York y como espacio de intercambio de opiniones entre estados a medida que las negociaciones se fueron desarrollando. Estos valiosos espacios de trabajo nos han servido bien y de manera flexible, por lo que espero seguirán haciéndolo ahora que la organización se apresta a asumir nuevas e importantes responsabilidades, las que traerán consigo desafíos a los que todos los países debemos responder de manera conjunta y responsable. 2018 fue un año de cambios significativos al interior de la organización, pues el segundo mandato del embajador Swing, luego de pasar 10 años al frente de la OIM, llegó a su término.
acorde con la práctica actual de los organismos internacionales y con la transparencia que caracteriza a nuestra organización, llevamos a cabo el primer diálogo interactivo de Estados miembros con los candidatos a la Dirección General de la OIM, el cual permitió conocer mejor las visiones y prioridades de cada uno de ellos, de forma simple y directa. Espero que esta iniciativa sirva de precedente y puede perfeccionarse con miras a constituir una práctica habitual en futuras elecciones del director general. A solo semanas de la conferencia intergubernamental de Marrakech, la OIM está en buena forma y bien preparada para enfrentar los desafíos que se avecinan. En ese sentido, me gustaría agradecer a la Administración por el excelente trabajo que ha realizado, reconociendo especialmente el liderazgo demostrado por el exdirector general, embajador William Lessig Swing, y por la directora general adjunta, embajadora Laura Thomson. Asimismo, quisiera desearle todo el éxito en el desempeño de sus funciones asumidas hace pocos meses al frente de esta organización a nuestro director general, Antonio Vitorino. Finalmente, quiero desearle el mayor de los éxitos a mi sucesor en este cargo. Estoy seguro de que su liderazgo y capacidad será prominente y esencial en el trabajo que el próximo año requerirá toda nuestra atención. Muchas gracias.